animales y bienvenidos otro domingo más a mi canal. Hoy, como veis por aquí abajo, os traigo un vlog. Hoy es miércoles, son las 9 de la mañana. Me voy a hacer mi café. Nada especial, estamos de vacaciones. Hoy es rest day, es decir que no tengo que ir, bueno, no me toca ir al gimnasio. Tengo que enseñar un pedido que me llegó el otro día de ropa. Tengo que grabar una cosa para el vídeo de la semana que viene para vosotros, que os va a gustar muchísimo. Barrer un, o sea, pasar la aspiradora por casa. Tengo que ir al Rossmann, que es una droguería, para comprar comida para Bella y champús y algún par de cosas más. Tengo la lista aquí, así que nada. Mirar mails también, tengo que responder mails. Tengo la sensación de que me he olvidado algo, pero ahora no se me ocurre el qué. Voy a empezar recogiendo primero la habitación y después pasando la aspiradora. Como siempre os digo, lo primero que tenemos que hacer es lo que menos nos gusta, en este caso pasar la aspiradora. No sé quién inventó o quién dijo que tenemos que dejar las cosas que menos nos gustan para el final. Siempre lo había hecho así, hasta que me di cuenta que no tiene ningún tipo de sentido. No solo en tareas de casa, sino en estudio, en cosas para estudiar o cosas por hacer en general. Cuanto más cosas hacemos, más cansados estamos. Y si al final nos dejamos las cosas que menos nos gusta, todavía tenemos más razones para no hacerlas. Así que lo primero que tenemos que hacer es lo que no nos guste. Y obviamente no puedo hacerlo sin música. Alexa, spiel Spotify. Hace un montón que no hago vocabulario de alemán. Lo que hago siempre es cuando estoy mirando una peli, una serie o estoy leyendo algún libro y sale alguna palabra que no me sé, cojo el diccionario que siempre está online, o sea, que lo tengo, es una aplicación que se llama Leo, os lo recomiendo muchísimo. Y busco la palabra, le hago una captura y después al final del mes hago una lista en Word, bueno, en Pages, que es el Word de Mac, con todas las palabras nuevas que no conocía ese mes. Lo llevo haciendo ya casi 2 años, que es el tiempo que llevo aquí en Alemania. Ahora recientemente ya no me salen tantas palabras nuevas, sino que la mayoría me sale y es ocasionalmente que me sale alguna que no conozco. Entonces llevo un montón de tiempo sin hacer esto de mirar todas las capturas y ponerlas en un Pages. Creo que lo último que hice fue en abril, si no me equivoco. Voy a hacer eso ahora. La lista de vocabulario que hice en abril. Lo tengo aquí. Tengo aquí todas las listas de vocabulario. Todo esto es vocabulario que he ido haciendo. Este creo que es desde agosto, este es del año pasado solo. Y los otros los tengo archivados en alguna parte de mi habitación. Voy a crear flashcards porque me van súper bien para repasar cuando estoy en el tren o en el bus o lo que sea. Tengo un montón de flashcards. Estos dos bloques son los últimos que hice y como podéis ver son flashcards normales, pero les he hecho un agujero aquí. Les he puesto una anilla y así es mucho, mucho más fácil transportarlas. Así que tip que os doy. Y obviamente las anillas se pueden abrir, se pueden sacar y añadir o quitar flashcards. La verdad es que no sé dónde lo vi, no sé si se me ocurrió a mí, si lo vi por TikTok o por Instagram. Maravilloso. Así que bueno, no me voy a enrollar mucho más porque si no me distraigo, no hago nada y no puede ser esto. Así que voy a hacer un poco de rollo.
El otro día me llegó un paquete de la página de Emiol, que me enviaron un par de cositas de ropa, así que os las voy a enseñar ahora. Todos los links y todas las tallas y todo eso lo tendréis en la cajita de descripción, como siempre. Voy a empezar con este top de aquí, que no os lo puedo enseñar porque no sé si YouTube me va a decir para atrás el vídeo por enseñar o lo que sea. Así que bueno, después hay esto de aquí que me parece súper súper mono para ir a la playa, piscina o cosas así. Después también me enviaron un bikini que me parece súper bonito, no tengo ningún bikini con ese color. Y la braguita es de tiro alto, que son las que me gustan a mí, me encantan. Y tienen los lazos aquí para que se te ajusten en la cadera. Me enviaron también unos pantalones cortos, que estos sí que os los puedo enseñar, los estáis viendo en pantalla. Estos pantalones negros que no me van porque el problema que tengo yo es que tengo cintura estrechita y la cadera, o sea, los huesos anchos y los muslos anchos, entonces no me entra para arriba, o sea, no me sube, pero de cadera me va bien. También me dieron otros pantalones en la talla M, pero esos no eran demasiado grandes, así que se los he dado a mi madre. Y por último, este top de aquí que me encanta, es súper bonito. Me encantan los tops que son de espalda libre. Todos los links los tendréis en la cajita de descripción. Espero que os gusten. Ya, ¿quién tenemos por aquí? Que hoy Bella nos había saludado. Últimamente estaba siempre en el baño porque es donde hace menos calor. Ya, perdón. Son las 12:30, voy a comer. Mirad quién ha venido. ¡Ah, sí! Otra recomendación para todos estos que queréis aprender alemán son las revistas de Deutsch Perfect. Son súper, súper, súper buenas para todos estos que estamos aprendiendo. Si tenéis un nivel más alto, tipo C1, C2, ya no son tan útiles. Aún así hay artículos que son divertidos y entretenidos de leer. Pero si estáis niveles empezando a 2, B1, B2, son geniales las revistas. En cada artículo, da igual el nivel que sea, hay un montón de palabras subrayadas y al lado te ponen la definición, pero no la definición en tu idioma, o sea, no la definición en español, no la traducción, porque esto es una revista pensada para todo tipo de estudiantes alemán, no solo para estudiantes españoles, sino que te ponen la definición en alemán, o sea, te lo explican con dos palabras, te ponen sinónimos. Yo la cogí de la biblioteca y porque vi un artículo que quería leer, así que voy a leerlo ahora. De hoy, pantalones del H&M y top creo que es del New Yorker. No voy a ir a comprar, voy a dar también un paseito, necesito salir de casa. Buenos días, la Menta se va al gimnasio, me toca piernas, me toca quads y glúteos. Vamos a darle caña. Ahora voy a buscar unos patines, porque desde pequeña siempre he patinado, me ha gustado muchísimo patinar en línea y siempre lo he hecho, pero hace un montón que no patino. Y últimamente en la For You page del TikTok me están saliendo un montón de gente patinando, o sea, que me han entrado un montón de ganas de volver a patinar. Así que en vez de comprarme unos patines nuevos que cuestan los 100 euros o algo así, he mirado por Wallapop, voy a ver si me gustan. Venir patinando, la verdad es que ha sido la idea más estúpida que he tenido desde hace mucho tiempo. He tenido que coger el bus porque es que literalmente me está deshidratando. O sea, es que no puedo más con mi vida. O sea, es que estoy chorreando.